Hermanos, como siempre digo y lo repito, hacen comparaciones versus sin un análisis legal, siempre se inclinan al favoritismo. Por eso, déjenme que les traiga otro versus legal y esta vez de la abuela pro versus la abuela. ¿Quién gana? Debemos analizar en qué aspectos gana quién a quién. Primero, ¿quién baila mejor? Por un lado, tenemos a la abuela, que mueve las caderas a nivel de Shakira. Sin embargo, no tiene nada que hacer contra la abuela pro, ya que como vemos en pantalla, tiene unos movimientos jamás antes vistos a tal nivel de llevarnos al cielo. Otra cualidad a comparar es qué abuela es más random, desde contar chistes oscuros como este. ¿Por qué no tiran bombas en África? Porque no encuentran el blanco. Hasta darte una técnica nueva del anime, Kame Kame, imparable. Aún así, y con todas esas habilidades, no está a nivel de la abuela. Sí, sí, soy la jefa, pero de McDonald's. Como ven, la abuela está en otro nivel y su nieto no fue la excepción. ¿A quién preferís? ¿A Messi o a mí? A Messi. ¿Quién mierda te conoce a vos? Como ustedes presencian, la abuela es superior en este aspecto. Ahora bien, ¿quién ganaría en una pelea a muerte? Esto ya se ha declarado y visto. Utilizaron su Super Saiyajin. Por ende, lo hace uno de los combates más catastróficos, grandes e interesantes jamás visto en el anime. Al final, solo uno quedó en pie y fue la abuela.